Bienvenidos al Laboratorio de Enfermedades Metabólicas, Obesidad y Diabetes. Este laboratorio es parte de la Unidad Periférica de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Recuerda las recomendaciones de seguridad antes de entrar al laboratorio. En este video aprenderás una técnica muy utilizada en el laboratorio de bioquímica, ELISA para la cuantificación de proteínas. ELISA son las siglas del ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas que permite detectar la presencia de un antígeno en una muestra por medio de un anticuerpo. Este ensayo es cuantitativo. El ensayo requiere absorber sobre una fase sólida, generalmente microplacas de poliestireno, al anticuerpo, el cual está dirigido contra el antígeno de interés. En algunas ocasiones, puede ser el antígeno el que se absorba en la placa para cuantificar al anticuerpo presente en la muestra. De acuerdo a la forma en la que se dan las interacciones antígeno-anticuerpo, los ensayos de ELISA se clasifican en ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA tipo sándwich y ELISA competitivo. En este video te enseñaremos un ELISA tipo sándwich para cuantificar específicamente a la insulina presente en muestras. En particular, en este ELISA, el anticuerpo dirigido contra la insulina se tiene unido a la placa. Posteriormente, la muestra de nuestro interés se pone en la placa, provocando que la insulina se una al anticuerpo. La unión del antígeno al anticuerpo es detectada por un segundo anticuerpo que reconoce otra zona del antígeno y, a su vez, está conjugado a la enzima peroxidasa de rábano. Mediante la catálisis de esta enzima, se favorece indirectamente la oxidación del reactivo TMB, generando un cambio de color azul. Luego, se le adiciona la solución de paro, generando así que vire a color amarillo. Finalmente, este cambio de color se cuantifica mediante un espectrofotómetro a 450 nanómetros. Preparación de los reactivos. Primero, diluye el stock del anticuerpo conjugado que está a 11 por con el amortiguador del conjugado. Por lo tanto, debes de poner un tanto del anticuerpo conjugado por 10 partes del amortiguador conjugado. Suponiendo que requieras preparar un volumen suficiente para 35 muestras, se realizaría el siguiente cálculo. Se debe de añadir a cada pozo 75 microlitros de esta solución, por lo que se multiplica por 35, obteniendo 2625 microlitros de amortiguador. Después, divide esa cantidad entre 11, que es la concentración inicial. Como resultado, tendrás 238.6 microlitros de stock del anticuerpo conjugado y resta ese volumen a 2625 microlitros. Ahora, para preparar tu solución de trabajo, pon 238.6 microlitros del anticuerpo conjugado más 2386.4 microlitros del amortiguador conjugado. Después, debes de diluir el amortiguador de lavado que se encuentra a una concentración de 21 por. Entonces, pon una parte del amortiguador de lavado más 20 partes de agua destilada. A manera de ejemplo, para preparar un volumen suficiente para 35 muestras, se realizaría el siguiente cálculo. Necesitarías un volumen total de 2100 microlitros por pozo del amortiguador de lavado. Esto lo multiplicas por 35 muestras, dando un total de 73500 microlitros, que es lo mismo a decir 73.5 mililitros. Este valor lo divides entre 21, que es tu concentración inicial, lo que te da como resultado 3.5 mililitros del buffer del lavado concentrado. Ahora, resta 73.5 mililitros menos los 3.5 mililitros y obtendrás
que debes de agregar 70 ml de agua destilada a 3.5 ml del buffer de lavado concentrado. Para preparar los estándares de la curva patrón, revise el certificado de análisis donde estará indicado el volumen de agua desionizado para la reconstitución de los mismos. Añade el agua, cierra los viales y agita suavemente. Déjalos reposar durante 30 minutos antes de usarlos. La técnica. Todos los reactivos y las tiras de microplacas deben equilibrarse a temperatura ambiente antes de su uso. Toma las microplacas suficientes para tus muestras. Realiza un plan de placa en donde especifiques la muestra que estará en cada pozo. Como siguiente paso, debes de agregar 10 microlitros de cada estándar, control o muestra en el pozo correspondiente al plan de placa. Si la concentración de las muestras supera la concentración de los estándares de la curva patrón, entonces deberán ser diluidas tus muestras con el estándar cero. Por ejemplo, a partir de una muestra del plasma de rata, deberás hacer una dilución de 1 a 5. En cambio, en una línea celular secretora de insulina estimulada a 3 milimolar de glucosa por una hora, haz una dilución de 1 a 2. Pero si estimulaste con 15 milimolar de glucosa, entonces diluye 1 a 5. Eso lo tendrás que optimizar tú para tus muestras. Ahora, agrega 75 microlitros del anticuerpo conjugado diluido en cada pozo. Tienes que cubrir la microplaca e incubar durante 2 horas en agitación a temperatura ambiente. Luego, decanta el contenido de los pozos y lava 6 veces con 350 microlitros del amortiguador de lavado. Para desechar este lavado, invierte la microplaca y golpea firmemente sobre toallas de papel absorbente. Después del último lavado, elimina cualquier residuo del amortiguador de lavado con una pipeta Pasteur ayudado de una bomba de vacío. Ahora, agrega 100 microlitros del TMB en cada pozo. Cubre nuevamente la microplaca e incuba durante 15 minutos a temperatura ambiente. Manténlo en la oscuridad todo el tiempo. Posteriormente, agrega 100 microlitros de solución de paro en cada pozo y agita suavemente la microplaca para mezclar el contenido. Si se formaron burbujas, elimínalas. Por último, coloca la placa en el espectrofotómetro y programa la lectura de la absorbancia a 450 nanómetros. La lectura de la placa debe hacerse después de que añadas la solución de paro o máximo 30 minutos después. Determinación de la concentración de insulina. La última parte de este video consta de los cálculos para determinar la concentración de insulina. Consulta también nuestro video de cuantificación de proteínas, donde explicamos muy pausadamente el paso a paso del cálculo de la concentración de proteínas. Como primer paso, tienes que construir una curva patrón de insulina. A partir de los datos de absorbancia, realiza el promedio de los duplicados de las concentraciones de los estándares. Luego, selecciona las casillas de las concentraciones y de las absorbancias promedio. Incluye también el estándar cero. A continuación, realizarás un gráfico de dispersión.
Personaliza el gráfico añadiendo el título y nombre de los ejes, donde en X estarán las concentraciones de insulina y en Y las absorbancias. Marca la línea de tendencia que mejor se ajusta a tus datos. Por ejemplo, si los datos de absorbancia de los estándares se ajustan mejor al modelo de la recta, tendrás que interpolar los datos que obtuviste de tu experimento a este modelo. Con la ecuación de la recta o el modelo que mejor se ajuste a tus datos, despeja la variable X y, utilizando los valores de absorbancia de cada muestra, calcula las concentraciones de insulina correspondientes. Finalmente, deberás multiplicar la concentración de tus muestras por el factor de dilución que utilizaste para medir absorbancia. De esta forma, este resultado será la concentración real de las muestras. Espero te haya gustado esta técnica del Laboratorio de Bioquímica. Consulta más de estos videos en nuestro canal.